Vale, vamos a dedicar esta última sesión a dos cosas un poco a la vez, que no son lo mismo ni tienen por qué utilizarse de la misma forma, pero cuando estás aprendiendo a programar en Java, normalmente ves las cosas juntas y os explico en la sesión de hoy el porqué. Las dos cosas son excepciones por un lado y ficheros, gestión de ficheros por otro. ¿Por qué son distintos? Porque los ficheros ya sabéis lo que son de Python, bueno, pues vamos a ver cómo gestionar ficheros en Java. Y las excepciones no son ficheros, las excepciones son gestión de error, ¿vale? La gestión de error con excepciones no es muy parecida a cómo se gestiona errores en otros lenguajes o cómo se han gestionado errores de manera tradicional en la informática. Y vale para gestionar cualquier error, de hecho, de los que hemos visto hasta ahora y errores de los que no hemos visto. O sea, vamos a ver que hay distintos tipos de error, algunos ya los hemos visto ya y vamos a aprender a gestionarlos mejor. O sea, hasta ahora estábamos como pasando un poco de puntillas cuando nos daba un error y es como, bueno, aquí devolvemos un nulo, aquí hacemos con este if, con este null pointer. Bueno, pues hoy vamos a, gestionando excepciones, vamos a entender cómo hacerlo mejor. Y de hecho, cómo ha evolucionado un poco la informática, porque históricamente la informática gestionaba los errores con lo que se llaman códigos de error, o sea, devolviendo un valor ficticio, ¿no? Si tú llamas un método y ese método, en lugar de hacer su trabajo, no lo puede hacer, pues si ese método te devuelve un valor entre 1 y 10, dices, hombre, ¿y qué me devuelve si no puede hacer su trabajo? Pues dices, pues menos 5. ¿Qué es menos 5? Es un código ficticio, ¿no? Es un valor que representa otra cosa. No es que esté haciendo su trabajo, es que te está devolviendo la información de que no he podido hacer mi trabajo. Entonces, los números negativos, cuando devuelves un entero, muchas veces se han utilizado para eso en informática. Los valores nulos se utilizan muchas veces para eso en informática. Vale, me tiene que devolver un objeto, pero no puede. Entonces, me devuelve un null. Es una manera de decir, no ha podido hacer su trabajo, pero... Bueno, pues hay otra manera completamente diferente de gestionar los errores, que es excepciones, que es lo que vamos a empezar a ver hoy y lo completaremos a la vuelta de Semana Santa, ¿vale? ¿Y por qué lo veo a la vez o por qué os lo cuento a la vez? Porque hasta que no ves ficheros, todo está, digamos, dentro del terreno de lo que tienes muy cerquita y de lo que tienes más o menos manejable. O sea, todo está a mi alcance, mi responsabilidad es mi memoria, mis datos, mis Java Collections, mis objetos. Entonces, digamos que mientras no salgo de mi CPU y de mi memoria, más o menos todo está controlado. ¿Puede haber errores? Sí, porque he metido la pata. Pero si no meto la pata no va a haber errores. O sea, normalmente no nos vamos a enfrentar con un error salvo que hayamos codificado algo mal. Sin embargo, cuando empiezas a hacer entrada-salida, todo puede salir mal. ¿Vale? Cuando quieres abrir un fichero, abre un fichero. Va, no existe. Escribo un fichero, no tienes disco suficiente. Leo un fichero y voy interpretando cada línea de no sé qué. No, la línea no pone lo que tendría que poner. Aquí tendría que poner un entero, pero en un real. O tendría que poner un string, pero en otra cosa, ¿no? Entonces, en cuanto hacemos entrada o salida, inevitablemente nos vamos a encontrar con errores. Por eso es muy habitual que a la vez empecemos a hablar de ficheros y de excepciones en Java, en algún orden y todo eso. Pero vamos, que sepáis que no es lo mismo, ¿vale? Que lo cuente un poco a la vez o que lo introduzcamos a la vez no significa que sea lo mismo. Podemos hacer excepciones con cualquier otra cosa de las que hemos visto y de las que veremos en Java. Y los ficheros, pues los haremos cuando los necesitemos a partir de ahora en vuestros proyectos, los que estéis haciendo proyecto, en los ejercicios y en el resto de la asignatura, los utilizaremos. Vale, el ejemplo que voy a utilizar, podríamos hacerlo con varios o con cualquier código, o podríamos partir de cero, pero ya que hemos visto hace unos días este ejemplo con el que hemos trabajado un poquito de los registros, voy a utilizar este mismo y me vale cualquier versión de las que tengamos en el repo, esta misma que tenemos como resuelto del tema 2b de registros. Si lo tenéis por ahí sincronizado en el repo días anteriores, esa misma la podéis copiar. Voy a hacer control C, me voy a crear un nuevo paquete de ejemplo de tema 4, el ficheros y excepciones es lo que está identificado este año en el UD como el cuarto tema. Estoy copiando lo de tema 2B resueltos registros, ¿vale? Entonces el tema 2B resueltos registros me lo voy a copiar al tema 4 ejemplos registros. Y ahí hago control V. ¿Os acordáis que esto era el tema de que podemos hacer un registro, una clase abstracta registro, que tenía varias cosas que registrábamos que eran completamente diferentes, pero todo es registrable, ¿no? La fecha y la hora del precio de carburante por litro de gasóleo en no sé qué gasolinera. El precio de kilovatio por hora en el precio diario de la electricidad. ¿Y qué más cosas? Había unas sesiones de usuario, ¿vale? Esto eran usuarios que simplemente se logueaban e identificábamos qué usuarios se loguean, qué hora, en qué fecha hora y cuántos segundos dura su sesión, cuántos milisegundos dura su sesión, y también consultas de usuario, suponemos que tenemos un call center en nuestra empresa y registramos cada usuario cuánto tiempo nos llama, cuánto tiempo dura la llamada,
la valoración de esa llamada, el tipo de atención que le hemos dado y también la fecha y la hora. Un caso típico, pero van a ver cualquiera, como os digo, cualquier ejemplo nos podría valer para gestionar ficheros. En general, ficheros, a partir de ahora, ¿para qué los vamos a utilizar? Para lo que se llama persistencia de datos, que en informática es fundamental. Siempre que ejecutas una aplicación y tienes los datos en memoria, pues bien, mientras no pares la aplicación, pero claro, hay aplicaciones que están diseñadas para funcionar 24/7, pero hasta esa de repente un día se te cae, o te falla el ordenador, o tienes que reiniciarlo por la razón que sea. Y luego hay muchas aplicaciones que no están diseñadas para funcionar 24/7, ¿vale? Están diseñadas para funcionar un rato y luego tienes que volver a las avanzar. Entonces la persistencia es lo que haces para que los datos se transmitan entre la ejecución de una aplicación y la siguiente ejecución de esa misma aplicación. Entonces para eso vamos a utilizar ficheros, ¿no? Si por ejemplo aquí estoy gestionando registros, una cosa lógica que hay aquí es, pues si imaginaos que ya tengo una ventana, que veremos después de Semana Santa ventanas para hacer nuestra propia entrada salida de ventana con usuarios. Imaginaos que voy añadiendo registros, ¿no? Voy añadiendo información de precios de combustible, de electricidad, etcétera. Pues si quiero que esa información perdure, la tendré que guardar en un fichero para luego, cuando vuelva a ejecutar el programa, volverla a recuperar. O sea, que una cosa que haremos muy a menudo y que necesitamos muy a menudo es guardar datos en un fichero, memoria persistente, ¿vale? O sea, el fichero funciona como una especie de RAM, pero que no se borra al apagar el ordenador, y cargar datos ese fichero cuando volvemos a arrancar la aplicación. La lógica y en ese sentido cualquier cosa que hayáis hecho en Python con ficheros pues va a tener la misma lógica en Java. Guardo los datos en un fichero. Vale, entonces vamos a utilizar este ejemplo. Aquí fijaos que ya voy a un poco destriparoslo antes porque ya os lo daba preparado con un poquito de ficheros aunque todavía no lo habíamos visto. Entonces vamos a partir de este ejemplo para empezar a entender ficheros y luego lo vamos a ir modificando. Ya había una carga de ficheros porque de esto que está saliendo aquí voy a hacerlo con un programa nuevo, ¿vale? Voy a crear un programa, un nuevo main, una clase, yo que sé, prueba ficheros. En esa clase nos hacemos un main. Vamos a guardar registros en el fichero. O sea, de momento lo único que hay es un fichero que ahora lo vemos con registros. Ahora lo vemos. Entonces ya hay una parte programada que es esta. Cuando hacemos un grupo de registros, fijaos en el constructor del grupo, que tiene ya definida un string, que es el nombre del fichero. Entonces ya hay un fichero de prueba que os pasé cuando vimos este ejemplo, que es datos-registro.txt. Entonces si simplemente creo ese grupo con ese fichero y visualizo los contenidos del grupo, hay un get lista registros que me devuelve pues un array list, tal cual de los registros. Esto es lo que ya estaba visualizándose en el programita que teníamos. ¿Sí? Pues vamos a explorar cómo está hecho eso y vamos a jugar con ello para provocar problemas. Vale, vamos a provocar problemas aquí en el paraíso. En el paraíso se está leyendo un fichero. Bueno, no sé si a vosotros os está pasando algún infierno ya. Si ponéis bien el nombre de fichero, si no os carga, probablemente es porque haya una disfunción entre el nombre del fichero que pongáis aquí y el nombre del fichero que tiene que leer. Fijaos que en el mismo paquete tiene que haber un nombre de fichero datos-registro.txt que coincida con ese fichero que vamos a abrir ahora. Vamos a ver ahora cómo se abren ficheros. ¿Sí? De momento solo lo estoy cargando en un ArrayList, ¿vale? No hay una norma para los ficheros en Java de qué tipos de datos puedes guardar, es decir, puedes guardar lo que quieras. Aquí podríais pensar, tengo cuatro cosas, ¿no? Tengo precios de electricidad, precios de carburante, consultas de usuario y sesiones de usuario. ¿Podría guardarlas en un fichero cada cosa? Sí. O sea, puedes guardar todas las sesiones en un fichero, todas las precios de electricidad en otro, todos los precios de carburante en otro. Pero también los puedes guardar juntos. Entonces, ¿de qué depende eso? Pues un poco tu criterio cuando lo programas, de cómo te resulta más cómodo. Por ejemplo, si muchas veces fuerais a funcionar solo con una de las cosas, imaginaos que hay muchas veces que el usuario lo único que quiere hacer es jugar, consultar o hacer cálculos con los precios de la electricidad. Pues te puede tener sentido que esté separado porque es como, mira, solo cargo los precios de electricidad y hago trabajo con ellos. O sea, si muchas veces fuerais a trabajar por separado, podríamos guardar los ficheros por separado. Pero si muy habitualmente vamos a trabajar con todos los registros juntos, no hay obligación de que tengas que separarlos en ficheros. Los puedes juntar porque en los ficheros la información por defecto es heterogénea. O sea, yo en un fichero puedo meter una cosa y después otra cosa de otro tipo y después otra cosa de otro tipo y después otra cosa de otro tipo. De hecho, un fichero de texto
bueno, es homogéneo, lo que guardas es texto. Ahora, ¿a qué representa ese texto? A lo que tú quieras. Por eso es heterogéneo. ¿Sí? ¿Seguís hasta aquí? Entonces, ¿cómo guardaríais estos datos? Imaginaos que ya tenéis esta lista de registros, os la han dado de alguna manera. ¿Cómo las guardaríais en un fichero de texto? Pues Java no nos da ninguna solución ya preparada para cómo guardar cada objeto en un fichero de texto. Nosotros nos la tenemos que construir. O sea, yo analizo mi objeto y digo, ¿mi objeto qué tiene? Tiene una fecha, tiene un precio de electricidad y tiene un... bueno, en el caso de la electricidad solo tiene una fecha y un precio de kilovatio hora. Pues nada, lo que hago es... Hola. Lo que hago es decir, ¿cómo guardo eso en un fichero de texto? La ventaja del texto, chicos, es que todo se puede convertir en texto. No sé si os habéis dado cuenta, pero estamos rodeados en informática de texto por todos los lados. Toda internet, todo HTML es texto. ¿Qué es una página web? Una página web es un montón de texto, codificado de una manera determinada, con un montón de pautas, con un montón de normas, ¿no? Pero si miráis cualquier fichero web, si vosotros sabéis un navegador, al final, el texto, digamos que es un método de intercambio que los humanos usamos tan a menudo y estamos tan acostumbrados a él, que hemos tendido en informática a reutilizar el propio texto para guardar cosas. Entonces, no es la única manera de hacerlo, pero sí, la manera es más habitual. Tú vas a cualquier web, la de Deusto, y esto aparentemente es muy gráfico y tal, pero si tú haces aquí un botón derecho, ver fuente, ver código fuente de la página, esto es esta web. He puesto cualquiera de ejemplo, me da igual, cualquiera que tengáis abierta, ¿vale? Esto es mi web. Mi web es HTML. ¿Qué es HTML? Es una manera, un estándar para codificar en forma de texto un montón de información que aparte son gráficas, parte son vídeo, parte son texto, parte son interacciones, ¿vale? Obviamente algunas de estas cosas estarán codificadas en binario, pero se enlazan desde texto. Bueno, pues de la misma forma, cuando guardemos nuestros ficheros en Java, una de las maneras que más habitualmente utilizaremos para guardar datos es texto. ¿Qué tenemos que decidir? ¿Cómo convertimos nuestro dato a texto para que sea ese el formato en el cual lo guardamos? Y no hay una pauta fija, no hay una única manera de convertir nuestro formato a texto. Hay algunos estándares, que iréis viendo algunos, pero también puedes partir del dato puro y decir, ¿este dato para mí qué es? Pues esta información y esta otra, pues lo guardo así y así. Pues yo ya tengo, he tomado esta decisión y os la cuento como la tomé. Es bueno, pues como tengo cuatro cosas y cada una de esas cosas tiene poquitos datos, voy a representar cada información en una línea de texto. De nuevo aquí, como trabajamos con texto habitualmente, estamos acostumbrados a leer por líneas. Entonces, aunque no estoy obligado a separar el texto por líneas, es muy cómodo cuando lo leemos, y si abrís el datos registro TXT lo vamos a ver, pensar en líneas. ¿Qué es cada línea de estas? Un objeto. La primera línea es el primer objeto de precio de electricidad. La segunda línea es el segundo objeto de precio de electricidad, y así sucesivamente, ¿no? En la línea 8 tengo mi primer objeto de precio de carburante, y así sucesivamente. En la línea 26 tengo mi primer objeto de tipo sesión de usuario. Esto no es automático, ¿vale? No hay ninguna función en Java que te diga guardo un objeto fichero y lo guardo así. Tenemos que programar un método, de hecho lo haremos luego, para que nuestro objeto se guarde así. ¿Qué ventaja tiene el texto? Que es fácil de entender. O sea, esto, aunque no te hayan dicho cómo lo han construido, veis que a primera, no os lo había contado antes, pero a primera vista más o menos sabes de todo el rollo. Bueno, pues cada línea tiene un objeto. Veis que el formato es un poco distinto. Si es una sesión de usuario tienes este formato, si es un precio de carburante tienes este otro, si es un precio de electricidad tienes ese otro. Y obviamente los datos que hay aquí pues son diferentes en cada caso. ¿Sí? ¿Cómo separamos los datos en una línea? Pues de nuevo esto es arbitrario. Yo he utilizado un tabulador. Este carácter que hay aquí, de hecho el tabulador lo veis enseguida. Si tenéis dudas si son espacios o son tabuladores, pues enseguida lo veis navegando por ello, ¿no? Haces cursor izquierdo o cursor derecha, si ves que te salta todos los espacios de golpe, pues es que aquí tienes un tabulador. Los editores suelen tener además maneras para visualizar explícitamente el tabulador para poderlo diferenciar gráficamente. ¿Tiene por qué ser un tabulador? Pues de nuevo es un criterio que nosotros decidimos, ¿vale? Cuando tú piensas en tus objetos y piensas cómo guardarlos, decides, voy a guardar cada objeto en una línea y lo voy a separar por tabuladores, o lo voy a separar por comas, o lo voy a separar por puntos y comas. Ahí no hay una norma única, ni una recomendación. Bueno, sí hay una recomendación. Utiliza caracteres que nunca se vayan a confundir. ¿Entendéis eso? Si yo pudiera tener un tabulador dentro, yo qué sé, del nombre de la gasolinera, pues entonces el tabulador no sería un buen carácter para separar cosas. Porque podría confundirme el tabulador que viene dentro del texto de la gasolinera con el tabulador
que separa cosas dentro del registro. Eso siempre utilizamos como caracteres especiales, por eso el tabulador se utiliza mucho. El punto y coma se utiliza, pero solo si no vas a tener puntos y comas en tus textos. Claro, si tienes textos que puedan tener puntos y comas, pues entonces es un mal separador. Y de la misma forma, quizás lo comentemos más adelante en la asignatura, no siempre el salto de línea es un buen carácter para separar, porque a veces tus textos pueden tener salto de línea, y ahí tendríamos un problema, ¿no? Imaginaos que mis comentarios de cliente, en esta parte que hay abajo de consultas de usuario, imaginaos que cuando yo, mi operador escribe la descripción de lo que ha hecho el usuario en esa consulta, puede meter saltos de línea, retornos de carga. Pues tendría un problema, porque entonces aquí esto se partiría por aquí, se saltaría otra línea, y ¿cómo sé qué es un nuevo registro y qué es parte del texto que queda pendiente del registro anterior? ¿Sí? Pues, ¿qué se elige cuando elegimos caracteres de separación? Lo mejor posible, caracteres que no vayan a ocurrir en una circunstancia normal. Entonces, los tabuladores son habituales, los saltos de línea son habituales, pero hay otras opciones. Y de hecho, si os acordáis de lo que os acabo de comentar de HTML, una página web no utiliza tabuladores y tampoco utiliza saltos de línea. Igual que en Java os he dicho que el salto de línea no es significativo, en HTML tampoco es significativo el salto de línea y tampoco es significativo el tabulador, ¿vale? Porque estoy cogido de una web que tiene poco texto, pero si cojo cualquier, voy a coger un prensa deportiva, que seguro que algunos sois consumidores. A ver si encuentro un poquito de texto por aquí. Veis que hay mucho código, en las webs hay mucho código, cada vez más. O sea, cada vez somos más importantes también en la web. Y en algún punto pues habrá un poquito más de texto, ¿no? Cuando hay un texto de una noticia. Bueno, aquí es un anuncio, pero veis aquí un poco el texto este que os veo, por ejemplo, ¿no? Como en HTML puede ocurrir que haya saltos de línea dentro del texto, puede ocurrir que haya tabuladores dentro del texto, lo que HTML tiene es un enfoque completamente distinto. ¿Veis todos estos simbolitos que van entre menor y mayor? Todo esto se llaman etiquetas o tags y son una codificación que está definida, y es a lo que se llama HTML, que indica el formato en el que va a venir un texto cuando un navegador lo interpreta. Cuando un browser interpreta un texto, lo que hace es buscar estas etiquetitas. Buscar un barra body, si buscáis con control F, en algún punto hay un menor body mayor. Bueno, puede tener parámetros en medio, por eso el mayor en este caso está después. Este body indica que ahí empieza el cuerpo de la página HTML. Y desde ahí hasta el final, donde hay un barra body. Y fijaos que suele ser justo al final del fichero, viene todo el texto, lo que el navegador renderiza, lo que el navegador visualiza. No os preocupéis, ¿eh? Ahora no vamos a hablar de eso. Lo que quiero deciros es que hay muchas maneras de codificar información en texto. Y algunas son bastante enrevesadas, bastante complicadas, bastante elaboradas. La que tú utilices para tus programas puede ser así de elaborada, puedes coger XML, que es un estándar que se utiliza mucho para codificar texto, puedes utilizar JSON, JSON, que es un formato que se utiliza mucho para guardar objetos basado en JavaScript, o puedes coger texto plano, como he hecho yo en mi programa, y decir, pues lo voy a guardar así. Una línea cada objeto, separado por tabuladores. ¿Vale? Pero insisto que esto no lo toméis como algo que tiene que ser así. Cuando tú decides cómo vas a guardar la información, decides cómo te interesa en cada caso, y si el caso es sencillo como es este, pues no lo complicas mucho. No buscas XML ni empezar a meter códigos de formato, sino que directamente dices, mira, pues una línea por dato y separo con comas o separo con tabuladores, separo con algún carácter, por ejemplo, en este caso el tabulador, que me resulte imposible encontrarlo en el texto. ¿Entendido hasta así? ¿Sí? O sea, estas son decisiones de diseño que tenemos que tomar si queremos guardar ficheros en formato de texto. Como Java no te da todo esto, ¿qué tienes que hacer si quieres guardar esto en un fichero? Tienes que programar tú cómo leer cada una de estas líneas y cómo escribir cada una de estas líneas. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tenéis es dos métodos. Un método que me convierte una línea de texto en un objeto y un método que me convierte un objeto en una línea de texto. Cuando quiera escribir ficheros, utilizaré el segundo. Cuando quiera leer ficheros, utilizaré el primero. Entonces, ¿quieres que cualquier objeto se guarde en fichero de texto? Te programas un método que convierte ese fichero en una línea de texto. Y viceversa, quieres cargarlo, obviamente normalmente queremos hacer las dos cosas, pues te programas otro método que construye el objeto partiendo de la línea de texto. ¿Vale? La carga ya está programada en este ejemplo, porque en este ejemplo os lo di para que tuviéramos unos cuantos datos con los que jugar.
ya está programada la carga. Entonces vamos a ver cómo está programada, vamos a ver nuestro primer trabajo de carga de ficheros y además vamos a utilizarlo para introducir el concepto de los errores y de las excepciones. Entonces voy a mantener abierto este ficherito porque luego voy a empezar a meterle, a hackearlo un poco. Pero antes de hackearlo, vamos a ver exactamente qué hace esto. El constructor, si entro en el constructor, acordaos que con control clic se navega cómodo entre ficheros. Vale, con control clic, ahí estoy en el constructor. Primera idea de cómo leer un fichero de texto. Aquí tenéis una base de la manera más sencilla. Un objeto de tipo escáner. ¿Qué es un objeto de tipo escáner? Un gestor, un escaneador, vale, un lector, por eso se llama escáner, escanea, un contenido de texto. El contenido de texto puede venir de varios sitios, podría venir de un canal de comunicación, puede venir del teclado, de hecho se puede utilizar el escáner para leer de teclado. Algunos a veces me habéis preguntado, ¿cómo leería de teclado? Pues te haces un escáner y aquí le pones system.in, que es el nombre que tiene la consola, ¿no? Eso sería un lector de texto, de teclado. ¿Vale? O sea, aquí le puedo poner el sitio desde el que yo quiero que proceda el texto que quiero leer. En este caso no quiero leer de teclado, lo que quiero leer es de un fichero. Pues lo que hago es decirle aquí el acceso al fichero que quiero leer. Y hay que comentar esto, para trabajar con ficheros en Java, hay dos grandes maneras de leer y de escribir ficheros a Java. Sobre todo para leer podemos utilizar dos cosas, para escribir normalmente solo utilizaremos una. Para leer, esta es una de las maneras, que es como recurso. Es un concepto un poco raro, ¿vale? Probablemente este no suena de Python. El concepto de fichero de archivo sí, es muy habitual en informática. Este concepto solo lo tienen algunos lenguajes. ¿Cuál es la idea del recurso? La idea del recurso es que a veces dentro de tus ficheritos, para llevarte al programa de ejecución, te interesa luego dárselo todo esto al cliente y llevárselo todo al cliente. Claro, no lo vas a llevar cientos de ficheros todos ahí uno por uno. Lo que se suele hacer en Java es juntar todos estos ficheros, no los fuentes, sino los objetos, los .class, se empaquetan, se suelen guardar en un formato que veremos más adelante, que es el .hard. Ya os he pasado algún fichero en .hard. Hard básicamente es un comprimido de muchos ejecutables en Java, de muchos .class, que van todos en conjunto. Y ese .hard es el que le pasas a tu cliente final, y ese cliente final solo tiene que hacer doble clic y ejecutar el hard, que es mucho más cómodo que no tener, pasarle cientos de ficheros ahí separados. Bueno, pues la ventaja de acceder como recurso es que puedes pasarle recursos dentro de ese fichero jar, o sea, los recursos pueden ir incluidos dentro del programa que distribuimos. Por ejemplo, este datos-registro.txt lo puede incluir. Esto se utiliza mucho con ficheros de datos iniciales y sobre todo se utiliza con imágenes que tengan que ver con nuestra aplicación, ¿vale? Cuando es una aplicación que tenemos imágenes de los botones, las imágenes de los iconos, todos los iconitos que utilicemos en una aplicación, normalmente los gestionaremos con recursos. ¿Por qué? Porque así directamente los metemos en un jar y se los mandamos al cliente. Bueno, pues este, tal y como está aquí, está gestionado como un recurso. Y como un recurso, depende de la clase. O sea, ¿dónde inicio cuando busco un fichero? Si lo gestiono como un recurso, manera 1, parto de una clase. ¿De qué clase? De la que yo quiera. Aquí he partido de la misma en la que estoy, que es grupo-registros.class. Entonces, ¿cuál es la idea? De esta clase, grupo-registros.class, esto siempre se escribe así, o sea, un nombre de cualquier clase de tu aplicación, y punto .class, que quiere decir, hace referencia al objeto de esa clase, getResourcesStream, o sea, cógeme ese recurso como un stream. Vamos a hablar de streams en la clase de hoy. Un stream es un flujo de datos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con ese fichero como un flujo de datos, en este caso de entrada, y este es el nombre del recurso al cual queremos acceder. Este nombre es relativo, ¿vale? Si está en el mismo paquete que esta clase, como esta clase está en este paquete, y en el mismo paquete está datos-registro.txt, pues el nombre es relativo, lo pongo así tal cual. Pero imaginaos que estuviera en un subpaquete que se llama, yo que sé, datos. Pues pondrías datos barra registro, barra datos-registro. O sea, aquí haces un acceso que es relativo, ¿a qué punto? A este paquete. ¿Por qué a este paquete? Porque es el sitio en el que está mi clase. Por eso os digo, puedes empezar desde cualquier clase. ¿Desde dónde accedes al recurso? Desde la clase en la que empieces. A partir de ahí puedes ir hacia atrás y haces punto a punto, o puedes ir hacia adelante si pones el nombre del paquete. Y los paquetes funcionan como carpetas, ¿vale? O sea, si quieres entrar en paquetes más internos, pones el nombre con barras, y si quieres ir hacia atrás, pones punto, punto, barra, punto, punto, barra, y vas yendo hacia atrás. Puedes navegar hacia atrás o hacia adentro, hacia afuera o hacia adentro, dentro de la jerarquía de paquetes. ¿Sí? ¿Y el punto clase no sirve
si hay un solo objeto creado de esa clase. No, ese punto class realmente no lo hemos visto hasta ahora porque se usa solo cuando aquí nos hace referencias a las clases, es un poco especial. Y es una manera interna que tiene Java de hacer referencia a una información única que crea por cada clase. O sea, Java cuando define una clase crea una información única de esa clase y esa información única que crea de esa clase es el punto class. Normalmente no lo tenemos que manejar para programar, ¿vale? Pero para acceder a un recurso sí que hay que utilizarlo. Entonces solo en este y en muy pocos casos más tendréis que poner el punto class ahí. Pero no es, aunque parece que es como un atributo, parece un atributo estático, pero no es. De hecho es una palabra clave. Fijaos que lo está poniendo con color de palabra clave, ¿vale? Entonces en el fondo es un atributo. Es una manera que tiene Java para referenciarse a la información única que define asociada al grupo de registros. Entonces, no le deis muchas vueltas. Esta es la manera de acceder a esta clase y a partir de aquí hago el getResourcesStream para poder acceder al recurso de esa clase. No de esa clase, sino relacionado con esa clase. O sea, realmente, como os digo, podría poner esto con cualquier clase de las que estén en el paquete. Porque lo único para lo que me vale esto es, digamos, para tener un entry point, un punto de entrada. O sea, en todo mi lío de proyecto, ¿a partir de qué punto busco el recurso de la clase que yo nombré? ¿Está? Pues esto. Y a partir de este paquete se busca el recurso. ¿Quieres buscarlo más atrás porque está en tema 1? Pues pones una clase que esté en tema 1. ¿Quieres buscarlo a nivel del paquete inicial? Pues lo pones en src, ¿vale? O sea, dependiendo de dónde quieras empezar, nombras esa clase. Esto es importante porque el punto de entrada es distinto dependiendo si es un recurso o si es un fichero. Si quisierais hacerlo por ficheros, o sea, sistema de disco, como lo que conocéis, entrar en el disco y buscarlo en el disco, pues entonces habría que crear un objeto file. Os pongo las dos maneras. Esta es la manera por recurso. Voy a copiar y pegar, aunque lo voy a poner luego en un comentario, ¿vale? Si quisierais acceder como fichero, new file. File es una clase que hay que importar. Todo lo que veamos de ficheros y muchas de las excepciones estarán en java.io, en el paquete java.io, este io.file que veis aquí arriba. Y aquí le pones el nombre del fichero, ¿vale? Voy a volver a poner el datos este aquí como estaba. Os estoy contando todo este rollo y es como, ¿y para qué vale todo esto? Hay dos grandes diferencias entre ficheros y registros, ¿vale? La primera diferencia es que el registro puede ir incluido en el paquete de ejecución, que es lo que os he comentado antes, entonces se usa para mucho para ficheros que vas a entregar al cliente o imágenes que van a ir con tu aplicación. Y la segunda diferencia es que empiezas en sitios distintos. Entonces, ¿dónde empieza ese file si lo pongo así? Este file no me lo encontraría. ¿Por qué? Porque el punto de inicio de los ficheros es el punto de ejecución del proyecto. Entonces, la carpeta raíz, digamos, la carpeta de inicio donde se busca este fichero, si lo pongo así, sería este punto de inicio del proyecto. Entonces, ¿quiere hacer este fichero? Pues tendría que hacer, fijaos, lo que me va a costar hacer ese fichero. src barra tema 4 barra ejemplos. Perdón, ejemplos, barra registros, ¿sí? Acordaos entonces esto, cuando accedemos a un fichero, el punto de inicio es la raíz del proyecto, el punto en el que empieza a ejecutarse el proyecto, digamos, que es, en el caso de Eclipse, la raíz del proyecto, y si lo distribuimos, si hiciéramos un hard con todo esto y alguien lo ejecuta desde fuera, es la carpeta en la que está el fichero en el que se ejecuta, ¿vale? Por eso, tener cuidado cuando hagáis acceso por ficheros, porque esta carpeta es la que yo tengo aquí en compilación, pero esta carpeta probablemente no sea la que tenga el cliente en ejecución. De hecho, muchas veces para acceso de ficheros y de gráficos se crean carpetas específicas. Muchas veces a nivel de proyecto lo que se hace es crear una carpeta de imágenes o una carpeta de resources, pero lo que se hace es guardar los ficheros o las imágenes en esa carpeta. Y así siempre tienes las cosas organizadas en una carpeta partiendo de la raíz del proyecto. Lo haremos en algún ejemplo posterior. ¿Perdona? Yo no tengo nada guardado ahí. Sí, tienes como yo el paquete, sí, si lo tienes distinto, no, claro. O sea, si tú empiezas en el proyecto, si tienes SRC y dentro de SRC tienes esta cadena de paquetes, tienes toda esa cadena de carpetas. Ahora, que si lo tienes distinto, lo tienes distinto. Imaginaos que estamos en otro paquete, pues obviamente esto tiene que coincidir con el paquete en el que está el fichero. Cada carpeta corresponde a un paquete. Acordaos que el paquete físicamente corresponde con carpetas en el disco, ¿vale? Pues cuando yo tengo un paquete de tema 4.ejemplos.registros, es que tengo una carpeta tema 4 dentro de una carpeta de ejemplos y dentro de una carpeta de registros. Si yo empiezo a copiar el ID a partir del SRC, yo tengo
aquí le da propiedades del paquete. ¿Pero qué propiedades? Si es, eso que escribes ahí es un string, ahí puedes escribir lo que quieras. Otra vez que funciona, ¿no? Ya, pero tendré que poner algo que tenga sentido para que... Tienes que poner algo que encaje con tu esquema de ficheros, en tu esquema de archivos en este... ¿Dónde está ubicado el registro de... donde quiero meter el registro? El TXT en este caso. Claro, pero el TXT está donde tú quieras. Por eso te digo que ese string, Java te va a dejar que metas ahí lo que quieras. Sí, aquí te va a copiar lo que sea la dirección de eso. ¿Es a partir de ese rastreo o copio desde este user? A ver, me explico de otra forma. Si tú pones datos registrados aquí, sí, y el fichero te lo llevas, voy a hacer un copiar, ¿eh? Control C. Aquí. O sea, que está en la raíz del proyecto, ¿veis que está aquí abajo? También te va a funcionar. O sea, esta carpeta, esta ruta es una ruta relativa al inicio del proyecto. El inicio del proyecto es la raíz. A partir de aquí, como tengas la estructura de tu proyecto en Eclipse, pues esa es la que tienes que respetar. ¿Quieres que esté dentro de SRC tema 4 o no sé cuál? Pues entonces pones toda la ruta. ¿Quieres que esté en la raíz? Bueno, pues lo metes en la raíz y pones solo la ruta relativa a la raíz, o sea, sin ruta. Otra cosa, se podría hacer una ruta absoluta, ¿eh? O sea, podrías poner aquí c:\users\andoni.egilus\datos\desktop\no-sé-qué. Pero claro, tienes que asegurarte que el fichero que buscas coincide exactamente con la ruta que pones ahí. De hecho, se suele recomendar que no se utilicen nunca, que se utilicen rara vez, rutas absolutas, porque esto funciona en tu ordenador con tus rutas. Pero claro, como te llevas a cualquier otro sitio a ejecutar, y probablemente ni siquiera exista el directorio andoni.gilus dentro de la carpeta users en ese ordenador. ¿Vale? O sea, aquí hay cualquier ruta de fichero que sea válida para el sistema de archivos de tu equipo. Por eso es más habitual trabajar con rutas relativas. O sea, si yo en vez de todo ese montón, que es lo que estoy haciendo, es una ruta absoluta, pongo esto como una ruta relativa, lo único que tengo que asegurarme es que ese fichero está en la carpeta en la que se ejecuta el proyecto. Para que mejor poner solo datos registros. Mejor poner solo, sí, mejor la ruta cuanto más relativa, y de hecho mejor no poner ficheros dentro de la estructura de paquetes. Aquí lo estamos haciendo pues para ver cómo funciona, ¿vale? Pero si me preguntáis, ¿cómo lo dejarías en la vida real? Pues en la vida real yo no pondría este fichero aquí. En la vida real lo que me da, por ejemplo, me haría es crear una carpeta a nivel de raíz, me crearía una carpeta ficheros, o recursos, o como queráis llamarla. O sea, tú te vas a tu proyecto, y aquí en tu proyecto puedes decir, nueva carpeta, folder. Y te creas un proyecto que sea, pues, datos. Y en esa carpeta datos, que ahora la tengo creada en el proyecto, me pongo el datos registro, y accedo a través de esa carpeta. Cuando lo distribuyas a tu cliente, que es lo único que tendrás que hacer, pasarle el proyecto para que lo ejecute y crear en esa carpeta de proyecto una subcarpeta datos, y en esa subcarpeta datos meter el fichero que quieras cargar. ¿Vale? Esto es más habitual en la vida real. O sea, en la vida real no trabajamos con los ficheros normalmente integrados con los paquetes. Digamos que los paquetes van para el código y los ficheros de datos que vamos a manejar normalmente van separados, van independientes de la gestión de código. Pero bueno, yo os cuento las dos maneras porque las dos se pueden utilizar. Si lo queréis integrar con el código, se puede acceder, como hemos visto, a través de la clase. Si lo queremos separar del código, pues entonces tenemos una ruta aquí, que puede ser una ruta relativa o una ruta absoluta. Por cierto, el tema de la barra o la contrabarra, solo Windows y otros pocos sistemas operativos más utilizan contrabarra, y la barra es más general, entonces es más recomendable poner una barra que poner una contrabarra, ¿vale? Windows también acepta la barra como separador de carpetas. Y luego pasa otra cosa, y es que en Java, como sabéis, la contrabarra es un carácter especial. Con lo cual, si solo metéis una contrabarra, os va a dar error, porque la contrabarra precede a un carácter de escape, a un carácter, a un código, ¿vale? Entonces, si queréis meter una contrabarra alguna vez, tenéis que meter doble contrabarra en el string de Java. Acordaos que la contrabarra que se usa para la contrabarra N, contrabarra T, ¿no? También pasa en otros lenguajes, ¿eh? O sea, esto también es una cosa de Python y de otros lenguajes. Por varios motivos, entonces, se suele utilizar más, es menos problemático, sobre todo cuando cambias sistema operativo, utilizar la barra que utilizar la barra invertida o contrabarra, el backslash. Bueno, total, estas dos maneras son alternativas. Podéis acceder como fichero o podéis acceder como recurso. Si accedéis como fichero es con el objeto file ese que hemos creado. Si accedéis como recurso es con el conjuro que tenéis arriba. Y de las dos formas podemos utilizar ficheros para leer. Si queremos ficheros para escribir, solo vamos a utilizar la de fichero, ¿vale? O sea, no vamos a utilizar el formato de registro si queremos escribir, esto es solo para leer, o sea, de recurso, perdón. Y esto de fichero es tanto para leer como para escribir.
se lo pararía, sí. A mí, por ejemplo, me dice que files no tengo relacionado con el paquete. Le tienes que importar el paquete, sin import java o files. O sea, casi todas las clases de entrada-salida van a estar en el paquete java.io. Bueno, todo esto un poco de previos que necesitamos para poder llegar a hacer algo en un fichero, ¿vale? Entonces necesitamos decidir si accedemos con un recurso o accedemos con un fichero y tenemos que asegurar que la carpeta la estamos interpretando bien. Y acordaos, si accedemos con un recurso, empezamos en la clase en la que accedamos; si accedemos con un fichero, empezamos en la raíz del proyecto. Alrededor de eso tú luego te creas tu sistema de archivos y haces lo que creas oportuno. Pero una vez que lo has hecho, da igual la manera que hagas, voy a comentar una de las dos, voy a comentar la del fichero. El escáner ya está creado y ya lee el fichero, si está bien indicado, lee el fichero que le has dicho. No, pero eso será porque tienes algún error aquí, ¿no? O sea, una vez que defines bien la generación del escáner, es que había puesto dos lectores, por eso comentar uno. El escáner es muy fácil de manejar. O sea, una vez que ya hemos entendido que es un fichero y dónde acceder al fichero, hasNextLine te informa de si hay siguiente línea o no, o sea, es true siempre hasta que acabas de trabajar con el fichero, y nextLine te devuelve la siguiente línea. Entonces, básicamente, este bucle que veis aquí es el típico que haremos cuando procesemos un fichero de texto para entrada. Es, mientras haya líneas, lee siguiente línea, mientras haya líneas, lee siguiente línea, mientras haya líneas, lee siguiente línea. ¿Vale? Y cada línea ya se hace su proceso. Y aquí es donde, si solo tuviéramos una clase, pues directamente le diríamos a esa clase, oye, conviérteme este texto en un objeto. ¿Recordáis que hemos dicho que había que definir dos métodos? Un método para convertir de texto en objeto y otro para convertir de objeto en texto. Pues aquí llamaríamos ya ese método. Pero en este caso, y esto nos va a pasar a menudo, por eso ya también os he hecho aquí, os he hecho una propuesta aquí. Claro, las líneas son de cuatro tipos. Entonces, ¿qué objeto tengo que generar? Un precio de electricidad, un precio de carburante, una sesión de usuario o una consulta de usuario. ¿Os acordáis de la pinta que tenía el fichero de texto? ¿Por qué lo he definido así? Porque para solucionar ese dilema he decidido, y esto también es criterio que podéis hacerlo así de mil otras maneras, que lo primero que tenga cada línea es de qué va. O sea, es para no equivocarme cuando leo una línea, empiezo con un texto que es de qué va esa línea. Y este texto es arbitrario, ¿eh? He puesto estos como podría haber puesto 1, 2, 3, 4 o A, B, C, D. O sea, es un texto que para mí significa que lo que viene a continuación es un precio de carburante, un texto que significa que lo que viene a continuación es una duración de sesión, y así sucesivamente un texto diferente para cada una de las cuatro posibilidades que tenemos en nuestra jerarquía de herencia, ¿vale? Obviamente, si añadís una nueva clase a esa jerarquía de herencia, pues habría que añadir una nueva tipificación, un nuevo código para la clase que corresponda. Fijaos que si no pusiéramos ese código, podríamos cometer errores, ¿no? Porque solo con el formato de la línea, pues podría haber hipotéticamente objetos que tuvieran el mismo formato para cosas distintas, ¿no? Al fin y al cabo, esto es una fecha, y luego aquí hay un double, o hay una fecha y un texto. Entonces, si no ponemos ninguna marca al principio, como os digo, en un fichero de texto podemos meter lo que queramos. Saber a priori que hay en un fichero de texto, salvo que tú definas tus códigos, pues no lo puedes saber. O sea, tú cuando te ofertas un fichero de texto, hay lo que sea que alguien haya editado en ese fichero de texto. Es una manera de discriminar cuando tenemos varios tipos de objetos, es meter un código para cada objeto, que es lo que he hecho aquí con ese código inicial, ¿vale? ¿Hasta aquí me seguís? ¿Sí? Vamos a leer un fichero. En ese fichero tenemos cuatro tipos de objetos. Ahora hemos leído línea a línea y vamos a convertir cada línea en un objeto. Vale, siguiente problema. Pregunto, ¿podríamos hacer aquí un constructor de este tipo? Con lo que sabemos hasta ahora, ¿eh? O sea, yo lo que quiero es alguien que me convierta una línea de texto en el objeto que corresponde. Pero como tengo cuatro tipos de objetos, las cuatro clases se heredan de la clase padre registro, que es una clase abstracta. Podría llamar un constructor de la clase registro, si lo programo, obviamente, si lo programo bien, y que ese constructor me devuelva o un precio de electricidad, o un precio de carburante, o una consulta, o una sesión de usuario. Teóricamente no es, o sea, está bien pensado, es como, vale, pues que me devuelva un registro. Y como el registro es de cuatro tipos, que me devuelva el que corresponda, ¿no? Que lea la línea y en función de su manera corresponda. Pero hay una limitación aquí sintáctica, y es, siempre que llamamos un constructor explícito, sí y solo sí, el constructor me va a devolver un objeto de esa clase, no de ninguna clase hija.
Dice, vas que hasta ahora, de hecho siempre ha sido así. Si haces un new de la clase A, te crea un objeto de la clase A. Si haces un new de la clase B, te crea un objeto de la clase B. Da igual que A sea hija de B o B sea hija de A. Te crea un objeto de la clase, digamos, que construyes. Y eso no se puede cambiar. O sea, en Java no se puede hacer que un constructor explícito devuelva un objeto de otro tipo que no sea el de la clase a la que llamas con ese constructor explícito. Entonces, cuando quieres hacer creación polimórfica, que eso es lo que estamos haciendo, tengo un string y de ese string quiero crear un objeto que sea de distintos tipos dependiendo del string, no se puede utilizar un constructor explícito, un constructor directo como este. Hay que utilizar lo que se llama un constructor indirecto o un constructor no explícito. ¿Qué es un método? Y este es el que he llamado crear de línea. ¿Qué es crear de línea? Es un método estático que me devuelve ¿qué? Un registro. Y fijaos que en ese sentido es muy parecido a un constructor, ¿no? Un constructor de la clase registro me devuelve un objeto de tipo registro. Bueno, pero si es un método, si es un constructor, solo puede devolver un objeto de tipo registro. En cambio, si es un método como este, un método puede devolver un objeto de cualquier objeto que responda a la definición registro, es decir, polimórficamente un objeto de tipo registro o de cualquiera de sus clases hijas. De aquí entra todo lo que hemos visto de polimorfismo. O sea, cuando devuelvo una variable de tipo padre, puedo meter dentro de esa variable, dentro de esa cajita, acordaos, ¿no? Tengo una cajita etiquetada como registro, dentro de esa cajita puedo devolver lo mismo, un precio de carburante con un precio de electricidad, que una consulta de una sesión de usuario. ¿Sí? Eso lo puedo hacer con un constructor indirecto como este, no lo puedo hacer con un constructor directo como los que utilizamos normalmente. Así que nota mental. Si necesito construir un objeto nuevo y ese objeto nuevo es polimórfico, o sea, a veces es un tipo, a veces es de otro, solo lo puedo hacer con un método, no lo puedo hacer con un constructor normal. Ese es este método. Y fijaos en el código. ¿Qué es lo que hace este método? Pues mira la línea y va probando. ¿Puedo crear un precio carburante? No. ¿Puedo crear un precio de electricidad? No. ¿Puedo crear un precio de usuario? Sí. Vale, pues entonces la sesión de usuario. O sea, como que va probando todas las posibilidades que tenga. En este caso tengo 4, si tuviera más tendría que añadir aquí las opciones, ¿vale? O sea, esto sí es dependiente de cuántas clases fijas tienes o de cuántos formatos distintos has metido en tu fichero. Fijaos que además estoy utilizando crear de línea, que es un método que voy a tener que hacer en cada una de las clases. Esto mismo se hace en cada clase hija. ¿El precio carburante que hago? Un crear de línea. Pero ahí sí ya lo que miro es, oye, ¿empiezas en precio carburante? ¿Os acordáis el código que había en cada línea? ¿Empiezas en precio carburante? Sí, vale, va. Entonces ya sé que eres un carburante. Entonces empieza a mirar. Tabulador, fecha, tabulador, marca, tabulador, tipo de carburante, tabulador, precio. Vale, que es lo que se hace aquí en el resto del... Este es el método que os decía que hay que hacer para cada clase cuando queremos convertir esa clase a un fichero de texto. Hay que hacer un método que interprete, que convierta un texto en un objeto. Eso está haciendo este método, ¿veis? Está creando un objeto nuevo y ese objeto nuevo está asociándole está asociando la fecha que hemos leído en el fichero, el test 2. Vale, la fecha que hemos ido en el fichero, lo que tiene después de la fecha es el precio de carburante, es la marca que hemos ido en el fichero, el tipo de carburante que hemos ido en el fichero y el precio que hemos ido en el fichero. Este split lo que hace es dividirte el string en función de un carácter separador, ¿vale? Entonces lo que hace es dividirte el string por tabuladores y aquí ya pues hay que ver cada string qué formato tiene. Como este string tiene el formato precio carburante, esto sería el primer string, esto sería el 0. Este sería el 1, ¿veis que voy por tabuladores? Este sería el 2, este sería el 3 y este sería el 4. ¿Sí? Perdón. Vale, lo que he hecho entonces es tener un método de ese tipo en cada una de las clases que puede convertir su texto a su objeto. Crea un objeto partiendo del texto. Crea un objeto partiendo del texto y lo devuelve. Veis que si no empieza por lo que tiene que empezar, devuelve el mundo. Es una manera de decir, bueno, si este texto lo sé entender, creo un objeto. Si no lo sé entender, devuelvo el mundo. ¿Sí? Esto es mucho más fácil cuando solo guardas una cosa, ¿eh? Cuando solo guardas una cosa es, vale, pues tengo un método que me lee solo esa cosa y ya está.
y ahí sí que no tendrías por qué tener un código para esa cosa. Es como tienes un fichero solo con precios de carburante. Pues nada, metes solo fecha, precio, fecha, precio, fecha, precio, y como sabes que son solo precios de carburante, no tienes que andar con códigos. Pero muchas veces tendremos que hacer esto, porque muchas veces queremos mezclar en las jerarquías de clases que estamos haciendo elementos de varios tipos. Entonces digamos que tienes que tener una marca, y en ese caso es este inicio que tengo aquí. Esta marca, esta identificación, me diferencia cada línea a qué se refiere. De hecho, los tengo todos seguidos, pero en el fichero de datos podría tener cada línea con una cosa y que no estén seguidas, ¿vale? Podría tener un precio de carburante aquí, un precio de electricidad por aquí, otro de hacer sesión por allá, o sea, podrían ir intercalados. Porque cada línea se va a interpretar de forma independiente. ¿Dudas? ¿Entiendes? Vale, entonces, ¿qué tengo que hacer para trabajar con ficheros? Me defino un formato, y como veis esto es, lo he hecho así, pero podría estar hecho de muchas otras maneras. Algunos podéis pensar, oye, pues pongo primero todas las líneas de precio de electricidad y los separo con una línea en blanco. Pues también vale. O sea, pero tienes que respetar tu propio criterio, ¿vale? O sea, es como, vale, todo lo que viene al principio son precios de electricidad y luego una línea en blanco. Pues leo todo hasta que venga una línea en blanco. Y todo eso lo interpreto como precios de electricidad. Todo lo que viene después hasta que hay otra línea en blanco son precios de carburante. Pues lo mismo, o sea, aquí la manera de codificar esto en un fichero de texto es la que cada programador elige. Mi sugerencia aquí es que cuanto más claro sea el fichero de texto, mejor, porque aquí es muy fácil, como vamos a ver ahora, es muy fácil meter la pata y corregir. O sea, tener errores en el fichero de texto, pues porque te falta la línea en blanco, pues se supone que tenía que estar, porque no has puesto bien el código y una línea no se entiende lo que es, etc. Una vez que defines eso, un método en cada clase de las que quieras guardar en el fichero de texto que te convierta esa línea, ese texto, en un objeto correspondiente. Y a partir de ahí, ya lo tenemos. ¿Qué hemos conseguido? Pues tenemos un crear línea en la clase precio carburante, hay un crear línea en la clase precio electricidad. Fijaos que todos tienen su crear línea, cada una con su formato. O sea, cada una sabe interpretar el texto de ese objeto de acuerdo a los datos que ese objeto necesita y a la manera en la que esos datos los queremos meter en el fichero. Y una vez hecho esto, de hecho, podríamos crear todo un fichero de datos, y yo lo hice así, a mano. O sea, tú puedes ir a mano y decir, venga, me voy a crear un fichero de datos. Si respetas el formato, vas línea por línea, metiendo fechitas, metiendo marcas, metiendo tipos de gas, de combustible y metiendo precios. Línea por línea, metiendo duración de sesiones, fechas, usuario y milisegundos de la sesión. Si respetas el formato, editas con un editor de texto cualquiera y tienes un fichero que luego se carga y se interpreta como objetos, como estamos viendo ahí en la ejecución, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? De momento sé leer, luego veremos cómo escribir, ¿eh? De hecho, también os adelanto una cosa, es más difícil leer que escribir. Escribir es mucho más cómodo y nos va a dar muchos menos problemas que leer. O sea, esto suele ser la parte difícil, la de leer. Y ahora vamos a ver. Os he dicho que todo esto de los ficheros, ¿por qué vamos a ver qué excepciones? Porque cuando vamos a entrada a salida nos van a provocar, la entrada a salida nos va a provocar muchos errores. Vamos a hackear esto, vamos a provocar error. Y vamos a empezar a entender cómo funcionan las excepciones. Voy a provocar un error muy sencillito, simplemente yendo al fichero, editándolo, y lo más fácil aquí es un double que no sea double. Entonces meter cualquier carácter raro en cualquiera de estos doubles. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que al intentar interpretar esa línea como un precio de carburante, si lo metes en cualquier otro sitio, pues pasará lo mismo, ¿vale? Esa línea no se va a convertir bien. Y vamos a ver eso en qué se nos convierte. ¿O qué problema nos provoca? O sea, he guardado el fichero con ese pequeño cambio. Y esto os resultará muy familiar, ¿no? Vamos a utilizarlo para entender el sistema de excepciones en Java. ¿Cómo interpretáis todo este churro? Contadme. ¿Qué entendéis aquí? ¿Qué ha pasado? Vamos a explicar en alto nuestra comprensión de lo que creemos que está pasando. ¿Perdón? ¿Dónde está este error? Ha fallado el main. ¿Por qué sabes que ha fallado el main? Vale, lo de abajo del todo es lo primero que se llamó. ¿Sí? Esto es una cadena de llamadas. Entonces, el main ha fallado. ¿Dónde ha fallado? En esta línea. Además, ya sabéis que está hiperenlazada, lo cual hace muy cómodo ver dónde ha fallado. Haces clic aquí, ahí ha fallado. Pero esa es la línea que ha dado el error. Bueno, ha habido un error, ¿no? Ahora vamos con esto. Y esta línea la ha provocado. ¿Esa es la línea que directamente ha provocado ese error?
No, porque esa línea llamó a otro fichero, a otro método, que es el siguiente, ¿no? Ya sabéis que esto se puede interpretar como estás haciendo tú, de abajo arriba. Llamó a este. Este llamó a este. Fijaos que estoy siguiendo la misma cadena de acontecimientos que os acabo de contar cuando hemos intentado entender cómo se lee un fichero, ¿no? Se ha intentado crear de una línea un registro. Esto ha llamado al constructor que ha intentado crear de una línea un precio carburante, al constructor indirecto, al método que devuelve un precio carburante, o null, si no se puede crear. No se podía crear, pero como el principio de la línea sí estaba bien, es como que vale, vale, es un precio carburante. Voy a por ello, lo creas. Y aquí tenemos que una de estas partes, y esto nos pasa mucho cuando leemos, muchas cosas pueden fallar cuando leemos. Puede ser que el fichero esté a medias, que alguien lo haya editado, que se haya guardado mal, que no haya llegado el disco. Entonces, casi cada una de estas líneas puede fallar. ¿Vale? Que la marca no es la marca que tenía que ser, el precio no es el precio que tenía que ser, el tipo numerado no es el tipo numerado que tenía que ser. Y de hecho, si metéis varios errores diferentes, pues os va a pasar aquí saltos de excepciones diferentes, ¿vale? Si por ejemplo en el fichero de entrada cambio este gasóleo A y le meto gasóleo J, pues ahí me va a dar un error diferente en otro punto diferente. ¿Veis? Cuando intento interpretar el tipo de carburante, como ese tipo de carburante no responde al enumerado, tipo de carburante es un tipo enumerado, un enum, que solo puede tener estos valores. Entonces, como ha intentado leer del fichero una cosa que no está entre esos valores y el método en particular lo ha intentado convertir, esa cosa que ha leído, ese partes de 3, lo ha intentado convertir a un valor de tipo carburante, ¿veis? O sea, casi cada cosa en la entrada te puede fallar. Y cada cosa en la entrada que te falle te va a provocar este volcado en rojo. Pues vamos a seguir interpretando este volcado en rojo. Decís que ha dado un error al ejecutar este main. Este main ejecutó el constructor ya va a crear de línea, y luego este ha llamado a valueOf en mi caso. Aquí este ejemplo me vale. El de antes también, si queréis vuelvo al de antes mejor. Que con los doubles se ve un poquito más claro. Vale, a partir de aquí, ¿qué pasa? Este resto de llamadas, ¿hay algo que explorar aquí? ¿Habéis escrito vosotros java.lang.double este método parseDouble? No, no. Ni el de miss, ni el de miss, ni el res. Esto es las tripas de lo que tú estás ejecutando, que a su vez ejecuta cosas de Java, ¿no? O sea, cuando llamamos a cualquier cosa del API de Java, hay mucho código que nos hemos hecho nosotros. Está bien saber que ha pasado todo esto, pero normalmente a partir de aquí ya no podemos actuar. O sea, de ese punto hacia arriba poco podemos hacer. Lo que podamos hacer lo podemos hacer de aquí hacia abajo, porque este, digamos, es el último punto de nuestro código del que somos dueños, ¿no? A partir de aquí hacia arriba ya no somos dueños. Vale. Más cosas interesantes aquí. Esta es la cadena de llamadas, como decimos. ¿Esto de aquí arriba qué significa? Significa que se ha producido un error, y fijaos que me está diciendo un código, un nombre, una descripción de ese error. Veis que pone number format exception. Si el error es el que hemos probado también antes de cambiar un enumerado, si pongo este gasóleo J otra vez, esto pone illegal argument exception, ¿sí? Esto es descriptivo también del error. O sea, no es un error en Java, no hay errores de solo un tipo, hay errores de muchos tipos. Entonces, os informo de lo que vamos a tener que saber aquí. Hay toda una jerarquía de clases de excepción, de clases de error. Y cada error que se produce es una instancia de una de las clases de esta jerarquía. ¿De cuál? De la que corresponde al tipo de error que ha ocurrido. Es decir, el objeto de error que se crea nos da información sobre el error que está ocurriendo. Os enseño un poco gráficamente eso. Esta es la jerarquía de error de Java. Todo es in el object, como todo en Java. Throwable es la padre de todos los errores en Java, es decir, todos los errores que son lanzables. Ahora vemos por qué se suele lanzar. Este verbo es muy importante en la gestión de errores. Y de esta heredan dos grandes clases. Esta no la utilizaremos normalmente, esos son errores graves. Normalmente nada podemos hacer aquí, y esto de momento no nos ha dado ninguno, ¿vale? Es muy raro. Cuando veamos en programación 3 el curso que viene recursividad, aquí nos dará mucho un error que es Stack Overflow. Pero ahora que no programamos recursividad es muy raro que tenga un error grave. Un error grave que es, se te ha acabado la memoria, ¿vale? Tu programa está corrupto,
son cosas que normalmente no pasan. Hombre, si empiezas a consumir memoria saco, pues sí, pero con los programas que estamos haciendo en esta asignatura es poco probable que nos pase. Entonces, de momento podéis casi olvidaros de esta parte hasta el curso que viene, pero de esta parte no os olvidéis. Todo lo que desciende de exception son errores de los que nos han pasado. Y más en particular vamos a ver que hay dos grandes tipos de errores. Todos los que hemos visto hasta ahora descienden de runtime exception. Null pointer exception, index or compound exception, el parse exception que me está dando ahí, todos descienden de runtime exception. ¿Sí? Es una excepción que te puede dar en ejecución. Java hace esta diferencia que otros lenguajes no hacen, ¿eh? Java diferencia entre excepciones no chequeadas, unchecked, que son todas las que hemos visto hasta ahora, y excepciones chequeadas, check, que hasta ahora no las hemos comentado, pero hoy vamos a empezar a ver algo. Se pueden gestionar de la misma forma, pero hay una importantísima diferencia que vamos a justo aprovechar la clase de para ver. Pero de momento pensad que todos los errores que hemos visto están dentro de esa jerarquía. Cada vez que hay un error en Java, se genera una instancia, un objeto, de alguna de estas clases. ¿De cuál? De la que se aproxime más al error que está ocurriendo. O sea, por aquí está un pointer exception, ¿vale? Por aquí está index out of bounds exception. Y por aquí está la que me está pasando ahora. Illegal argument exception. ¿Sí? Y la otra que me pasaba cuando tenía un double, que es parse exception. Bueno. ¿Está bien entendido? Venga, pues vamos a hacer ya entonces el importante salto de registro. Sí, claro, pero eso lo he quitado luego. O sea, eso decía que no se puede llamar el constructor de registro. ¿Cómo estaba? Llamando al método estático de la... ¿A crear línea? Sí, eso ha sido para deciros que no se puede crear un registro llamando al constructor de la clase, sino que tenemos que llamar un método que devuelva un registro, ¿vale? Cuando hacemos... Eso solo nos pasa con creaciones polimórficas, como esta, que estamos creando un objeto de cuatro clases en lugar de crear siempre un objeto de la misma clase. Vale, ¿qué es una excepción? Una excepción es un error, es una situación anómala que hace que el programa deje de funcionar como estaba funcionando. ¿El programa cómo funcionaba hasta que había pasado esto? Funcionaba haciendo llamadas y retornos, ¿no? El main llama al constructor, el constructor llama a crear de línea, crear de línea llama a crear de línea retorna un nuevo objeto, este nuevo objeto retorna un no sé qué, se añade a la lista, se llama al siguiente crear, se añade a la lista, se llama al siguiente crear, se añade a la lista. Estamos haciendo llamadas y retornos todo el rato. ¿Pero qué ha pasado en cuanto ha aparecido el primer error? ¿Hemos seguido haciendo llamadas y retornos? No, de hecho el programa fijaos que no ha seguido funcionando. Voy a probarlo explícitamente. Prueba ficheros. Voy a poner una marca muy clara aquí. Fin de programa. Y ejecuto. ¿Veis que nunca llega a fin de programa? ¿Por qué? Porque esto ha cortado la ejecución y la ha cortado del todo. Es decir, nada más se ha podido ejecutar en cuanto se ha producido este error. ¿Qué son las excepciones en Java? Son una manera de gestionar estos errores que nos va a permitir recuperarnos de esta rotura. O sea, se nos ha roto el programa, ¿no? ¿Por qué se nos ha roto? Porque hemos intentado coger un double o coger un tipo numerado y lo hemos intentado convertir en un valor y devolver un objeto y no lo hemos podido convertir. ¿Por eso se nos tendría que romper todo el programa? Hombre, pues no necesariamente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a poder hacer con gestión de excepciones en Java. Vamos a poder recuperar en el sitio en el que queramos y seguir trabajando con el programa, pues no es como si hubiera pasado nada, porque algo ha pasado, pero sí seguir haciendo cosas y podemos seguir haciendo cosas. Entonces, ¿dónde nos recuperamos del error? Pues ahora tenemos que analizar la cadena de causas que ha producido este error y decidir cuál es el mejor sitio para recuperarnos. Un sitio posible para recuperarnos siempre es el main, porque todo empieza en el main. Entonces vamos a empezar haciendo en el main, que normalmente no es lo que haremos, pero vamos a ver cómo se haría en el main. Yo quiero recuperarme en el main. Vale, pues identifico. ¿Qué instrucción de las que estamos viendo me puede causar el error, chicos? De estas tres líneas que tengo, ¿cuál me puede causar el error? Esta, ¿no? ¿Sí? Vale, pues lo que hago es, esa línea la englobo dentro de una construcción que es la que permite gestionar errores, que es try-catch.
como esa línea tiene que ver, porque estoy creando un grupo de registros con la siguiente, que es un system outprintln, voy a englobar las dos, ¿vale? Aunque la única que puede producir el error realmente es la primera. Pero si esa línea va en consonancia o tiene que ver con alguna otra cosa de las que venga después, pues normalmente se engloban todas. O sea, aquí lo que identificas es el código crítico y metes todo el código crítico dentro de una nueva construcción que es el try-catch. Try lleva una llave, como veis. Entre la llave de apertura y la llave de cierre se mete todo el código del cual queramos gestionar el error. Y luego va otra llave, catch, y otra llave con el código de gestión del error. Digamos que esto es el código donde puede producirse el error. Y este es el código con el que vamos a gestionarlo. La palabra gestionarlo aquí hay que interpretarla muy ampliamente, ¿vale? Porque a veces la gestión del error será simplemente informar al usuario que había un error. Y a veces será una gestión un poco más capaz, será una gestión un poco más interesante. Pero aquí poco podemos hacer. Es como ha fallado la lectura, pues ha fallado la lectura. No hay nada que hacer porque no hay grupo de registros, porque al leer el grupo de registros no se ha fallado la lectura, no tenemos grupo de registros, ¿no? Eso es lo que podríamos decir aquí. Entonces, en este caso voy a gestionarlo simplemente con ese código. SISO. ¿Sí? Vale, ¿qué le tenemos que poner aquí? Fijaos que me está dando un error en los paréntesis. Como los errores que ocurren están tipificados, no es solo un error, sino que es un error de index o de null o de cualquier otra cosa, aquí le tengo que poner a mi gestión de error qué error espero o qué error soy capaz de gestionar. ¿Vale? Y por eso los paréntesis. Entre paréntesis meto el error que soy capaz de gestionar. Y aquí hay que tener en cuenta que esto es polimórfico, ¿vale? Entonces, si quiero gestionar cualquier error, defino exception. Si quiero gestionar cualquier error que sea solo de estos, defino runtime exception. Y si quiero gestionar cualquier error que sea específicamente de uno de estos, defino uno de estos. O sea, aquí puede ser tan específico como quieras o tan general como quieras. A nivel de main, ¿qué haríamos muchas veces? Pues haríamos, por ejemplo, exception. Y el nombrecito, esa E, es un nombre que es como un parámetro, ¿vale? El nombre que queráis, es un nombre de variable. O sea, le llamo E como le puedo llamar Pepe. ¿Qué ventaja te hace esto? Porque si pones excepciones, cualquier error, cualquier excepción, ¿no? Ya lo probaste. Depende de cada caso. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Es como cualquier cosa que falle, me está fallando, le voy a decir un serie que ha fallado. Entonces aquí por ejemplo, podría hacer un excepción. De ahí va a haber casos en los que, según el tipo de error, haces una cosa o haces otra. Entonces ahí es donde discriminas. Imagínate que si es un null pointer, hago otra cosa. Pues entonces, de hecho, puedes poner cadenas de catch. O sea, puedes encadenar todos los catch que quieras. Sí. ¿Y se van ejecutando en orden? Se van... buena pregunta. Se van comprobando en orden. Pero fijaos en una cosa. Nunca puede ocurrir que vaya a haber dos catch. Solo pasa uno. ¿Cuál? El primero que coincida. O sea, o es un null pointer, o es un index out of bounds, o es un parse exception, pero no va a ser dos cosas a la vez. Un error no es de dos tipos, ¿vale? Un error es solo de un tipo. Entonces, lo que hace esto es como si fuera una alternativa. Los catch son como alternativas. ¿Qué error recibo? ¿Un null pointer? Ejecuto este código. ¿No es un null pointer? ¿Es error de este otro tipo? Ejecuto este otro. O sea, aquí podéis hacer una cadena de catch tan larga como necesitéis. El parse exception de antes, por ejemplo, lo podríamos coger aquí con un catch, parse exception hay que importar, algunos veréis que hay que importarlos, y dale a importar porque veis que hay en la API de Java, que como sabéis tiene miles de clases, a veces hay algunas excepciones que están en varios sitios. Esta particularmente es la de java.txt, la que me pasaba antes. No, es porque parse exception no, o sea, no me puede ocurrir, por eso me dice que voy a poner index out of bounds exception. O sea, no todos los errores pueden ocurrir en todos los sitios. Ahora hablamos de errores gestionables y no chequeados y no chequeados.
cuando Java detecta que es un error que no puede ocurrir, te avisa, ¿vale? El compilador te dice qué errores puede haber. Y otra cosa a la que te avisa Java es si el orden de las excepciones está mal puesto. Porque imaginaos que lo primero que pregunto es exception. ¿Qué creéis que pasa si lo primero que pregunto es exception? Que como exception es todos, todos los demás catch ya no podrían ocurrir. O sea, el orden en el que se va haciendo esa pregunta es de arriba a abajo. Vale, entonces si ya te ocurre una excepción, index out of bounds no puede ocurrir, porque index out of bounds es una excepción, todos son una excepción. Luego, si vas a hacer varios catch, tienes que ponerlo siempre de los más específicos a los más generales. O sea, los primeros tienen que ser los más específicos, los últimos tienen que ser los más generales. ¿Puedes preguntar sobre exception? Sí, pero exception tiene que ser el último que te preguntes, no el primero. ¿Sí? ¿Entendéis? O sea, siempre primero te preguntas por lo más específico y de ahí vas preguntándote cada vez por lo más general. Digamos que si es específicamente un null pointer, se ejecutaría la primera parte. Si es específicamente un index out of bounds, se ejecutaría solo la segunda. Y si es cualquier otro, se ejecutaría la tercera. Siempre que hay un error. Claro, puede ser que no haya. Entonces, ¿los catch cuándo ocurren? Cuando hay un error. Cuando no hay un error, esto se ejecuta normal. O sea, todo lo que estaba pasando antes cuando no había un error, se ejecuta esto y después se ejecuta esto. Cuando hay un error, se ejecuta esto, se corta la ejecución y el catch se llama catch porque es un símil del béisbol, ¿vale? El método que crea el error, que es este método interno de Java que probablemente ni has programado tú, lo que hace es lanzar la excepción, throw. Y el símil del béisbol es, vale, que alguien la coja. ¿Quién la coja? Tu try. ¿Dónde está tu try? Donde tú decidas, ahora haremos más. Ahora mismo solo lo he hecho en main. ¿Qué pasa con el programa? Se va rompiendo, rompiendo, rompiendo. Es como si la bola atravesara cristales, ¿vale? Me tira una bola de béisbol. La bola de béisbol es la excepción, el objeto tipo excepción, y atraviesa un cristal, atraviesa otro, va rompiendo todo el programa, hasta que alguien la para, hasta que alguien la coge. Es alguien que la coge, es el try catch que la gestiona. Igual el, por eso es símil de throw y catch. ¿Dime? ¿La cuál? La E. Ah, E es el nombre que estamos dando al objeto de tipo excepción que estamos gestionando aquí, que todavía no hemos hecho nada con él, ¿vale? Entonces, normal que no entendéis la E. ¿Para qué pongo una E? Porque eso no es solo un nombre de qué error ha ocurrido, sino que es un nombre que damos al objeto de error que ha ocurrido. Y diréis, ¿qué es el objeto de error que ha ocurrido? Cuando ocurre este error, se crea un objeto. Que ese objeto tiene una información muy interesante que ahora vamos a entender, que es información del error, ¿vale? Y esa información, digamos, que se pasa dentro de la bola. Imaginaos esa bola de béisbol, ¿vale? Quien produce el error te tira la bola. Esa bola es el objeto E. ¿Qué contiene esa bola? Información del error que ha ocurrido. Ahora vamos a ver un poquito más de qué información. En vez de E, puedo poner cualquier otra cosa. Sí, porque es un nombre que de momento no estamos utilizando. Ah, dentro de ese nombre se guarda el objeto. Correcto, eso es un nombre de variable. Es como si fuera un parámetro. Ah, bueno. O sea, esto es como si fuera una lista de parámetros, con solo un parámetro. Que puedes llamar esto E como puedes llamarlo de cualquier otra forma, esto. ¿Sí? Si no lo usas en la gestión de excepción te da igual, pero bueno, en cualquier caso hay que ponerlo. Pero ahora lo voy a utilizar ahora, ¿eh? Pero antes vamos a ver cómo se ejecuta esto. Voy a volver a ejecutar mi código. ¿Veis lo que ha pasado? Se ha roto el programa, la bola ha ido atravesando capas, se ha roto la llamada inicial de la conversión, se ha roto el crear objetos, se ha roto el bucle while del escáner y finalmente ha llegado mi main. Y mi main ha atrapado la excepción y han sacado el mensaje de gestión de excepción. ¿Y qué ha pasado? Atención, que ya es distinto. Se ha recuperado el flujo normal de ejecución. O sea, el try catch lo que hace es recuperar la rotura. ¿Dónde? Donde tú lo pongas. Claro, como estamos a nivel de main, lo que puede hacer una vez que se ha roto es muy poco. Pues básicamente informar al usuario, ¿no? Luego por consola lo haremos por ventana. Pero es como, mira, usuario, llama al servicio técnico porque has tenido un problema con el fichero, o busca el fichero en otro sitio, o redefine no sé qué variable que tiene la información del fichero que hay que cargar. Lo que proceda, pero poco más podemos hacer aquí. ¿Sí? Pero fijaos que se ha recuperado. ¿Y veis que ya no me saca una información roja? ¿Ya no me saca el volcado de error? Porque he gestionado el error. ¿Qué pasa con Java? Que si nadie gestiona el error, te para el programa y te saca la información. No, solo puede ocurrir una. O sea, en cada caso el error es uno. Otra cosa es que lo ejecutas varias veces y cada vez te dé un error distinto.
pero cada vez que esto pase, pasará solo un error, el que toque. ¿Pero el pointer no está dentro de la sección? Sí, está debajo de runtime sección. Pero lo que ha ocurrido es, aquí ha ocurrido un, pero vamos a investigarlo. No, sí, digo en el caso de que diese. Sí, sí, claro, si diese un pointer, saldría esto, pero no saldría esto ni saldría esto. O sea, coges el catch que corresponde y después sigues en secuencia. ¿Sí? O sea, de hecho, si quieres lo podemos provocar. Vamos a cualquier método de los que tengamos aquí y le hacemos, yo qué sé. Va a provocar un null pointer, ¿no? Carburante, crear de línea, he leído antes el carburante. Vale, justo lo he metido en el tipo que da después. Voy a meterlo en el. Como el primer precio que viene es el de electricidad. Voy a meter este trap y luego lo quito, ¿eh? No hace falta que, bueno, si queréis probarlo también y luego lo comentáis, voy a meterlo en el precio de electricidad. Veis que esto me ha generado un null pointer y el mensaje que ha salido ahora ha sido el de... O sea, dependiendo del error que ocurre, entra por una de las ramas que tienes de catch, ejecuta esa rama de catch y luego sigue en secuencia fuera del catch ya. O sea, en cualquier caso recupera el flujo normal de ejecución del programa una vez que se ha gestionado el error. Normalmente, ¿qué haríais aquí? Haríais gestiones de error distintas, ¿vale? O sea, si hago varios catches, que quiero gestionarlos de una manera si es null pointer, gestionarlo de otra manera si es index autofound, gestionarlo de otra manera si es excepción. Si hay varios errores que queréis gestionar igual, podéis hacer varios catches o podéis separar los tipos de error con barra vertical. O sea, por ejemplo, si quiero gestionar igual el null pointer que el index out of bounds, pues puedo poner aquí sí, obviamente en ese caso no lo haría aparte. Exception me falta. O sea, podéis hacer un catch para cada excepción o podéis hacer un catch para varias excepciones separadas por barras verticales. So, la idea es como si fuera un OR, ¿vale? Por eso es la barra vertical. Si la excepción es de tipo null pointer exception o de tipo index out of bounds, entonces se ejecuta ese código. Si es de tipo tal, entonces se ejecuta este otro código. Y si es de tipo exception, que es todos los que queden, entonces se ejecuta este otro código. ¿Vale? Bien, decíamos, si en general el error lanza un objeto de excepción. ¿Qué es ese objeto de excepción? Este objeto de excepción tiene dos cosas, que son solo dos cositas, pero son las dos muy importantes. La primera que tiene es la información de qué objeto es, o sea, de cuál es su clase. Entonces voy a aprovechar esto para sacarla. Siso ex, por ejemplo, getClass. ¿Veis eso? ¿Qué clase tiene este objeto de excepción? El tipo de error que se haya producido. Obviamente ese objeto contiene la información de qué clase es. Y como os digo, la clase da una primera información que es, no es cualquier error, es un error null pointer. O no es cualquier error, es un error index out of bounds o el error que sea. Pero además tiene otra información que ahora pues nos va a casar todo, ¿no? Un algo que nos pasaba hasta ahora, vamos a ver de dónde viene. Voy a hacer una cosita con este es, que es print stack trace. Visualiza la cadena de pila, la cadena de llamadas. Ejecuto. Y aquí que me decís, Antonio, ¿no habíamos arreglado el error? ¿Por qué me vuelve a salir esto? Esto ya no es un error que está rompiendo el programa. Esto es lo que está sacando a consola print stack trace. Ya que os suena mucho. ¿No es lo que estamos viendo hasta ahora? Esto es lo que hace Java cuando nadie gestiona el error. Coge el objeto de error y hace un print stack trace. Y ahí se acaba. O sea, se muere el programa y
y su última acción antes de morirse es hacer un print start trace con el objeto de error. O sea, lo que hemos estado viendo hasta ahora es un print start trace. Sí, lo hace automáticamente Java cuando... Esto, claro, estamos viendo que estamos desarrollando, ¿vale? Para el usuario final esto ni existe. Porque cuando tú ejecutas con un doble clic un programa, la consola no la ves. Con lo cual nosotros que estamos viendo la consola como programadores lo vemos, pero el usuario final le sale un print start trace y no se entera. Normalmente cuando hagamos cosas para informar al usuario sacaremos información, lo haremos después de Semana Santa ya en ventanas en nuestro consola. Lo interesante saber aquí es que toda esta información que es tan importante cuando depuramos va dentro de ese objeto de error. O sea, Java guarda en los objetos de error toda la información de qué llamadas existían cuando el error se produjo, en el momento en el que se produjo. Y gracias a eso podemos depurar ese error y podemos investigar qué es lo que lo ha producido, en qué línea lo ha producido, qué método lo ha producido, qué métodos llamaron a ese, ¿vale? O sea, el objeto de error guarda esa información, la lanza y quien quiera, quien pueda, la atrapa y la procesa. Es raro que tengamos que procesar esta información, pero ahí la tenemos, ¿eh? Si alguna vez queremos gestionar algún error sabiendo de dónde viene, podemos investigar ese stack trace. De hecho, se puede coger. Ahora lo estoy solo sacando. Pero aquí hay dentro del objeto de excepción, hay operaciones... ¿Veis? Get stack trace. Hay operaciones para recoger esta información y, por ejemplo, saber si ha venido de un método, si ha venido de otro, ¿vale? O sea, podríamos investigar en ejecución. Cuando esté ejecutando nuestro programa, podríamos investigar de dónde viene el error. Esto es raro que lo tengamos que hacer, ¿eh? Pero que sepáis que ese objeto que se coge ahí, este que ponemos entre paréntesis, tiene toda esta información y es la que normalmente estamos viendo cuando estamos depurando nuestros programas. Ok. Vale, ¿qué tenemos que saber de todo esto entonces? Tenemos que saber que cada vez que se provoca un error, se rompe ocurre una rotura del flujo de ejecución. Esa rotura lanza un objeto de excepción. Y nosotros, como programadores, lo que tenemos que saber es decidir es dónde lo gestionamos mejor. Y aquí lo que tenéis es que mirar toda la cadena de llamadas y decidir. En el main siempre lo puedes gestionar, que es lo que hemos hecho. Pero digamos que nos quedamos en blanco, o sea, perdemos todo y nos quedamos solo para acabar. ¿Hay algún punto en el que podría hacer una gestión un poco mejor del error que nos ha dado? Ya esto depende de cada caso, ¿vale? Si solo me ha fallado una línea, podría intentar pasar de esa línea, pero seguir haciendo trabajo con el resto de los registros. Pues eso también es gestión de error. Es como, vale, de todas las gestiones que puedo hacer, ¿dónde me interesa gestionar cada cosa? Si lo que quiero es despreciar la línea, pero seguir trabajando, voy al sitio en el que gestiono líneas. Entonces miro en toda mi cadena de llamadas y digo, a ver, ¿aquí gestiono líneas? No. Vale, ¿aquí gestiono líneas? Sí. ¿Qué puedo hacer en lugar de hacer el try catch donde lo he puesto? O además de hacer el try catch donde lo he puesto en el main, también puedo hacer aquí un try catch. O sea, el nivel en el cual gestiono el error depende de mi idea como programador de dónde esa gestión puede ser más eficaz. Esto no puedo daros una regla general, ¿vale? Depende del tipo de error. Cuando estás, por ejemplo, procesando un fichero de entrada, hay algunos casos en los que tener un error particular dentro del fichero de entrada no te evita poder seguir trabajando, y hay otros casos en los que solo un error en el fichero de entrada ya te incapacita para hacer nada con sentido. Entonces, depende del caso. Pero en este, por ejemplo, podemos decir, bueno, pues hay cientos de líneas que alguna falle no es mucho problema. Le informa al usuario que corrija esa línea y ya está. Vamos a hacerlo. Vamos a intentar gestionar el error aquí, ¿vale? Pero vamos a hacer lo mismo, pero a este nivel de programa. Vamos a hacer lo mismo dentro de la repetición que hago línea a línea. Primera pregunta, ¿dónde pongo el try aquí? ¿Lo pongo fuera del while? Si lo pongo fuera del while, ¿podría recuperarme del error en una línea para seguir trabajando con la siguiente? ¿Veis? O sea, dónde pones el try es importante porque depende del bloque que hayas incluido dentro del try, recuperas en un sitio y recuperas en otro. Si lo recupero aquí, lo recupero después de todo el while. O sea, el while se ha roto y lo recupero al final ya cuando justo se va a cerrar el flujo de lectura. Luego ahí, si lo que quiero es seguir leyendo líneas, no me interesa. ¿Qué hago? Lo meto dentro del while. O sea, el try es una estructura que a partir de ahora podéis utilizarla integrada con el resto de estructuras de Java en el sitio en que cada caso más os interese. ¿Qué es crítico aquí entonces? Hombre, pues esto, ¿no? Leer una línea, bueno, más particularmente crear el registro partiendo de una línea y después añadirlo a la lista. Todo esto no lo voy a poder hacer si la línea es incorrecta, pero sí voy a poder hacer leer la siguiente línea. Pues voy a meter todo esto dentro de un try.
Y ahora tengo de nuevo, igual que antes, ¿qué excepciones gestiono? ¿Puedo discriminar y ser muy específico o puedo decir cualquier excepción? Si me da igual qué excepción ocurra, me voy a recuperar olvidándome de la línea, pues entonces directamente le puedo poner catch excepción y decirle aquí, yo que sé, línea perdida. De hecho, le puedo decir hasta el número de línea. ¿Cómo le diría aquí el número de línea? Pues nada, añado un contador, ¿vale? No hay nada mágico que me diga en qué línea está leyendo Java. Entonces, añado un contador de líneas. Empiezo a cero y lo voy incrementando uno a uno, por ejemplo. Y aquí le digo la línea perdida por el error es... Esto puede estar bien porque si se lo digo al usuario final... Al usuario final le va a venir bien para saber qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que corregir el fichero de entrada para responder a ese error y corregir de manera que la siguiente vez que se lea ese fichero ya no sea error. ¿Vale? No, se me están llenando errores todas las primeras líneas porque he metido a mano, cuando me has preguntado en el null pointer, he metido a mano un código que obviamente va a dar error siempre en el precio de electricidad. Ese código lo voy a comentar, obviamente es simplemente la generación de un error. Pero obviamente no nos interesa ese código, ¿vale? Si quito ese código, ya me va a decir error en línea 8. Vamos a ver la línea 8. Vale, justo donde había metido el gasóleo J, ¿no? Error en línea 13. Vale, donde había metido el labor. Pero veis que se ha recuperado. De hecho, ha seguido leyendo después de la 8, la 9, la 10, la 11, la 12. Se ha recuperado el error de la 13 y ha seguido leyendo la 14, la 15 y la 16. Y al final ha salido la vista. Esa vista será obviamente un poco más pequeña, ¿no? Tengo 39 líneas. Si, por ejemplo, en el programa principal le digo que me saque también la longitud de la lista. Voy. ¿Veis? Tengo 39 líneas, me ha cargado 37 registros, pero me he recuperado el error. Esto es recuperarse del error, ¿vale? Esto es gestionar el error. Obviamente nunca es gratis gestionar el error. A veces significa que pierdes algún dato, a veces significa que reintentas, ¿vale? Si fuera una red de comunicaciones, una cosa muy típica que habréis visto como usuarios muchas veces es reintentando. Reintentando es recuperar el error. Es, te haces un bucle y metes el try-catch dentro de un bucle. Y dices, por ejemplo, repetir 3 veces o repetir 5 veces. Esperas un tiempito, esperas unos segundos y vuelves a intentar conectarte. En un error de comunicaciones podríamos hacerlo así. ¿Vale? Otra manera de recuperarte de un error es pedirle al usuario que te cambie una información. Imaginaos que el fichero no lo encontramos. Pues una cosa que podríamos hacer es pedirle al usuario final que nos diga, localízame el fichero de datos que quieres cargar. Y volver a intentarlo con ese nuevo fichero de datos. ¿Sí? O sea, dependiendo del error, tenemos que elegir en qué punto lo gestionamos y cómo lo gestionamos. A veces podremos recuperarnos también como para que nuestro programa siga haciendo todo su trabajo. A veces podemos recuperarnos como para que nuestro programa parte de su trabajo, aunque sea parcial o aunque haya algunos errores en él. Y a veces no podremos recuperarnos más que para informar al usuario de que había un error y de la manera más pacífica posible. Y siempre es mejor informar educadamente y decirle llama a servicio técnico que no decirle nada y que el programa desaparezca de pantalla. ¿Vale? O sea que al menos una gestión de error de informar al usuario que parece que no es nada, pero ya es una gestión de error. ¿Entendido hasta aquí? Vale. ¿Qué hemos hecho entonces? Hemos recuperado el error en el punto en el que mejor hemos sabido recuperarnos este error. En este caso, perdiendo información de cada línea porque lo hemos metido dentro del while. Si ocurriera cualquier error que este try-catch no detectara, aunque le hemos puesto exception aquí, en este caso no va a ocurrir. Pero imaginaos que solo detectamos aquí, yo que sé, null pointer. Ocurre cualquier error que no es un null pointer. Bueno, pues entonces este catch, como no lo coge, se va al main y el main lo coge. O sea, siempre coge el error el primero que puede. En la cadena de llamadas que ocurre, la que veíamos antes aquí en rojo, el primero que puede coge ese error. Y el programa sigue ejecutándose a partir de ahí.
si el primero que atrapa el error no puede gestionar ese error, entonces va al llamador y así hasta que o alguno lo coja o el programa se rompa porque ninguno lo ha podido coger, que es lo que nos ha pasado hasta ahora. ¿Vale? Entonces todos los programas que hemos hecho hasta ahora podemos empezarlos, podemos revisarlos pensando, ¿podría poner un try catch en algún sitio? Porque en lugar de dejar que el programa se rompa, podemos siempre recuperarnos ese error cada vez en un punto dependiendo de lo que nos interese en cada caso. ¿Vale? Ok. ¿Preguntas? Ves que como estructura sintáctica no es gran cosa, ¿vale? Solo es try catch. O sea, lo único que hay que saber es dónde poner el try catch y qué hacer dentro del catch. Pero la lógica que hay que saber es solo esto, es, ¿vale? Se lanza un error con un objeto de excepción y se pone en try catch que cogen ese objeto de excepción. Vale, hay una cosita más que os voy a contar antes de acabar hoy con la clase, que es que hay dos tipos de excepción, os he comentado antes, distintos en Java. Hasta ahora estamos hablando solo de estos, que son los que nos han ocurrido, que, digamos, Java deja que pasen, ¿no? Null pointer, Java deja que pase. Si te pase y tú no lo controlas, tu programa casca. Si tú haces try catch, pues tu programa se recupera. Vale, pues hay otros errores que hasta ahora no los habíamos comentado, que se llaman chequeados. Y que se llaman chequeados significa que Java no va a dejar que pasen sin que tú lo sepas. Es decir, Java va a obligarle al programador, a obligarnos a nosotros como programadores, a que nos ocupemos de ellos. Digamos que hasta ahora Java no nos ha obligado a que nos ocupemos de null pointer. No nos hemos ocupado y no ha pasado nada. Bueno, se rompe el programa, pero no nos ocupamos y ya está, ¿no? Bueno, pues no va a pasar eso con los errores que descienden de exception, los errores que descienden de exception, en lugar de descender realmente de exception. O sea, si están aquí se llaman no chequeados, por eso que Java deja que pasen, y si están aquí se llaman chequeados y Java no dejan que pasen. Vamos a ver qué pasa con los errores chequeados. Tengo uno por aquí que adrede oculté y que ahora vamos a liberar, que está en la clase registro. No la tengo abierta. En un método que se llama getFetchaFromString. Y al principio de la clase de registro, ¿veis, no? Este método lo que hace es convertir el string que viene con el formato de fecha del fichero, lo convierte en un objeto de tipo date. Y hay un método en Java que hace eso. Entonces, ¿por qué lo envolví en este getFetchaFromString? Porque, como no lo habíamos comentado, pues hoy lo comentamos. Os propongo que quitéis el try-catch de aquí. Vale, ¿veis que no compila? Fijaos en el error de que no compila. Unhandled exception, excepción no gestionada, tipo parse exception. Parse exception, que es una excepción que ocurre si intentas convertir un string que representa una fecha en un date, en una fecha, con un formateador. El formateador es el que tenéis ahí arriba, ¿no? Día, barra mes, barra año, barra espacio, hora, dos puntos, minutos. Cualquier string que venga que no tenga ese formato va a lanzar este error, va a lanzar este parse exception. ¿Qué podemos hacer con ese parse exception? Pues igual que hemos hecho, hacer un try catch y que alguien lo gestione. Pero fijaos que Java me está dando un error que nunca me ha dado con un null pointer, con un index autocon o con cualquier otro de los errores que hemos gestionado hasta ahora. Y es porque este parse exception hereda de exception, o sea, es de los que os he dicho que se llaman chequeados, check. Y un error check no es que esto esté mal definido en compilación, no es que tu lenguaje en Java sea incorrecto ni que tu lógica sea incorrecta. Java te va a obligar a gestionarlo. Por eso se llama check. O sea, hay un parse exception. Bueno, pues así como en null pointer Java no te obliga a gestionarlo, Java sí te obliga a gestionar el parse exception. Y por eso te está dando este error. Unhandled exception, tipo parse exception. ¿Y qué es unhandled exception? Una excepción que no está gestionada. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues una de dos. Podemos gestionarla. Y ahora ya sabemos cómo. De hecho, eso es lo que había. Es lo que había en el código antes, ¿vale? Y fijaos que ahí me deja de dar el error. O sea, Java me está obligando a que gestione esa excepción, pero a lo mejor no me interesa gestionarla, ¿vale? Porque como os he dicho antes, tengo que decidir en qué punto del código puedo gestionar cada error. Imaginaos que yo lo que quiero hacer cuando hay una excepción de estas es, pues oye, que se pierda la línea. Es decir, que la excepción llega al try catch que acabo de poner en el while y que esa excepción del try catch, o sea, que ese catch lo coja y lo recupere.
Vale, imaginaos que quiero hacer eso. Entonces, si quiero hacer eso, tengo que quitar el try catch. Lo voy a dejar comentado en lugar de borrado, para acordarnos esta idea. Control 7, acordaos. Comenta las líneas que seleccionéis. Vale, ¿por qué Java me sigue dando este error, esta compilación, este error de compilación? Os he dicho, Java me va a obligar a gestionarlo. Y si no lo gestiono, me va a obligar a informar de que no lo gestiono. Y esta es la diferencia con respecto a las excepciones unchecked. Java no te obliga a informar de que ocurre un pointer exception, pero sí te obliga a informar de que ocurre un parse exception. Y esto es un añadido sintáctico al lenguaje de programación, a Java, ¿vale? Es una cosita nueva que tenemos que aprender. Muy facilita. Cabecera del método. Este método no quiero gestionar la excepción aquí, quiero que se lance, quiero que se rompa. Vale, throws. Y el tipo de excepción que quieres que rompa, que quieres que se lance. Obviamente la misma que esté generando, ¿vale? ¿Y veis que ya compila? Entonces, una de dos. Cuando la excepción es chequeada, o la gestionas con un try catch, o informas de que se puede, de que puede ocurrir. Esto se llama propagar en informática. Propagas la excepción. O sea, la dejas que pase, ¿vale? Es como el cristal. Te lanzan una bola, te dejan romper. Eso es lo que está haciendo el throws. Pero informas de que te estás dejando romper. O sea, informas de que hay una excepción que puede romper tu código. Y de hecho, cuando se pone el throws ahí, automáticamente que se os salte un resorte mental, que en cuanto pones un throws, lo que se hace es documentar, y aquí diréis, pues eso, devuelve, o sea, convierte, string a fecha, alt shift j, source generate element comment. Esto lo hemos hecho muchas veces, ¿no? String representando la fecha, con el formato bla bla bla. Pero fijaos que en esta documentación hay una cosa nueva, que es la primera vez que nos aparece. Que es este throws parse exception. ¿Sí? O sea, hay que documentar las excepciones chequeadas que se pueden lanzar cuando alguno de tus códigos no la gestiona. ¿Por qué? Porque, chicos, yo así no he solucionado el problema del todo. He solucionado mi problema porque esto compila. Pero si veis que hay un montón de cosas que ahora no compilan. Quien llame a este método ahora tendrá que ocuparse de esta excepción. ¿Os acordáis que acabamos de ver cómo si pasa con null pointer todo esto no ocurre? O sea, cuando se puede lanzar cualquier excepción no chequeada, todo tu programa de Java puede estar traspasado por esas excepciones y no tienes que hacer nada obligatoriamente. Lo puedes hacer, pero no lo tienes que hacer. Cuando la excepción es chequeada, y esa es la diferencia que hace Java entre estos dos tipos de excepciones, el compilador te va a obligar a ir clase por clase y ver si tu método gestiona esa excepción y si no la gestiona se informa de que esta excepción se lanza. O sea, una de dos, o try catch o throws. Pero claro, ahora tengo que ir a todos los métodos que llaman a este método. Normalmente esto que estoy haciendo ahora no se hace cuando ya tienes el método ahí definido. Se hace al principio, de manera que luego las clases que lo utilizan desde el principio lo saben. Pues vamos a ir a cualquier clase de la que nos da el error de compilación. Voy a consulta, por ejemplo. ¿Dónde me da el error de compilación? Aquí, que lógicamente es en la llamada al método que acabo de cambiar. ¿Qué error me está dando? El mismo de antes. Unhandle exception parse exception. O sea, aquí tengo que ir método por método y decidir si el método puede gestionar este error o si lo tiene que propagar. Y hacer lo que corresponda, propagación o atrapamiento, ¿no? O gestión. Fijaos que si saco la documentación del método, si llamo a javadoc, por eso es importante lo que os he dicho de que cada vez que hacéis un throws lo documentéis, te va a decir, este método genera no sé qué, tacata, y ojo, que devuelve un error si el formato del string no es el correcto. O sea, hay que documentar, es obligatorio documentar todas las excepciones chequeadas, porque el llamador, el programador que utilice tu método, necesita saber a qué excepciones tiene que enfrentarse. O sea, es imprescindible cuando gestionamos errores saber a qué errores nos enfrentamos al llamar cada método. Esto se llama métodos críticos. Los métodos críticos son los que pueden producir error. Y deben informar de ello en su definición de javadoc, en su documentación de método. ¿Vale? Si queremos solucionarlo de la misma forma que antes, pues queremos que llegue hasta la lectura de la línea, ¿no? Pues hago lo mismo que antes, un throws. ¿Qué error te da?
Vale, pero ¿qué error y dónde? Hago un throws ahí, voy a hacer ya en el programa principal, en el while de registro, voy a hacer aquí el... Perdón, estoy... Aquí. ¿Veis que el error? Si hago el throws en consulta crear de línea, claro, tengo crear de línea, lo tengo en las cuatro clases. Y en las cuatro clases está llamando al conversor de la fecha. Entonces tendría que en las cuatro clases hacer el throws en crear de línea y a su vez en algún sitio, por ejemplo aquí, o por ejemplo en el llamador de este, hacer un try catch. O sea, el error digamos que se me va a ir expandiendo hasta que alguien lo gestione. O sea, aquí tengo que hacer un montón de throws. Tengo que hacer un throws aquí. Lo voy a hacer rápido. Sí, si le dais a corregir el error, el throws es una de las opciones que os da, ¿vale? Pero bueno, me gusta hacerlo directo, o sea, me gusta hacerlo explícitamente para que entendáis lo que está pasando. Voy a hacer el throws parse exception en todas las clases que me está dando el error, ¿vale? Ya acabamos. Entonces, he hecho un throws hasta aquí. Entonces, el último sitio en el que llega ese throws es a el... escáner del grupo de registros. Y aquí fijaos que tengo un catch exception. ¿Veis que aquí ya me compila? Si no tuviera este catch exception, voy a comentarlo un momento. Aquí de nuevo me estaría informando de que tengo un error, porque no estoy gestionando la excepción parse exception. O sea, en toda mi cadena de llamadas, si hago un throws en un punto final, tengo que ir revisando hacia atrás dónde va ese error, porque o alguien hace un try catch o se sigue haciendo un throws. O sea, el error o se propaga. O se controla, o se gestiona. Si aquí lo gestiono, voy a volver a quitar los comentarios, se acabó el error. ¿Qué tenemos ahora? Pues lo que teníamos antes, ya me vuelve a funcionar, y si ahora cambio algún error dentro del fichero de datos y le meto algún error en alguna fecha, ¿vale? O sea, si cambiáis cualquier fecha de las que teníais antes, voy a hacerlo en la línea 12, por ejemplo, se recupera del error y me da el error en la línea 12 igual que me ha dado en las 8 y en la 13. ¿Veis que entonces la manera de gestionar un error es la misma si el error es chequeado o si no es chequeado? Lo que es distinto es que Java, si es chequeado, te obliga a estar todo el rato aceptándolo en compilación. O sea, tu código está obligado a gestionarlo. Sin embargo, si no es chequeado, tu código no está obligado a gestionarlo. Eso no significa que no haya que gestionarlo, ¿vale? Lo que pasa es que aquí en cualquier caso es bueno que gestione los errores. Pero Java me obliga a unos y no me obliga a otros. La lógica detrás de esto, chicos, es que los errores que Java define como no chequeados son aquellos que normalmente responden a cosas que el programador tendría que cambiar, y los que Java define como chequeados son aquellos que responden a cosas que van a ocurrir sí o sí. O sea, va a ocurrir sí o sí que cuando lees un fichero, el fichero no existe. Bueno, pues el final found exception va a ser un error no chequeado. O sea, Java te va a obligar a gestionar los errores que los diseñadores de Java entendieron que eran errores inevitables, que van a ocurrir sí o sí, entonces que tienes que enfrentarte a ellos. Los errores evitables, los que si tu código está bien hecho, no van a ocurrir, son los que hasta ahora hemos visto y los que están definidos como no chequeados. Ok. Bueno, suficiente por hoy, ¿no? gracias, chicos, chicas. Os mandaré trabajito estos días, como es habitual. Pasar buena Semana Santa. Gracias especialmente por esta última clase a vosotros.